Sí. Buenas tardes, ¿escuchan? Hola, profesor, escucha medio entrecortado. Como estoy conectado fuera de mi casa, así que por ahí todo el día tengo ya un problema. Bueno, en clase de hoy vamos a seguir hablando de la historia de Internet. Y para eso le preparé un videito. El tema así que. Dale, use la asistencia que está conectado. Estoy teniendo problemas con el equipo, por ahí se me para. Es por el lugar de donde estoy conectado. ¿Entiendes? ¿Qué cosa, profe? ¿Se me escucha bien o no se me entiende? A veces No se sí, a veces entiende. no. No No se se le tiene entiende. mucho, profe. Todo entrecortado, profe. Por la conexión que tengo de internet. Hoy el tema del día es historia de internet. Y le voy a mostrar un videito que habla de cómo surgió todo esto de internet. La asistencia, pongo de acuerdo a lo que están conectados. Saco de registro la lista de conectados.
aquí, sino el futuro. África se ha conectado a la banda ancha. Y a medida que la World Wide Web crece y se extiende por el continente, va transformando todo lo que toca. La pequeña ciudad de Abiriu, en Ghana, es una de las últimas que se ha unido a la red global. Viajo en compañía de Sir Tim Berners-Lee, el hombre que inventó la red. Han pasado 20 años desde que hizo su descubrimiento, y ahora la división entre los que tienen tecnología digital y quienes no la tienen se está acortando rápidamente. La red está conectando a la humanidad. Y la cuestión es que ahora que el 20 o el 25% del mundo está conectado, ¿qué ocurre con el restante 80%? El centro de esta comunidad puede no tener un gran aspecto, pero es la nueva frontera de esta revolución virtual. Amazon. Las personas que han ayudado a traer este imparable poder de libertad, cultura y valores que han tenido un gran impacto en la vida cotidiana de todos. La red es la forma en que la humanidad se comunica ahora. Es como si Internet se hubiese convertido en un cerebro, el más inteligente del mundo. Es una poderosa herramienta que tiene más potencial que cualquier otra que haya desarrollado la humanidad. El mundo estará cada vez más abierto, la gente recibirá más información y toda estará disponible.
disponible para todos. Es una tecnología sorprendente. Y deberíamos buscar el momento para celebrar el... poder y la riqueza que nos da. Esta es la... la historia de la red. Pero es más que eso. También es la historia de cómo la red está rehaciendo nuestro mundo. Chico, estoy teniendo problemas de conexión. Un segundo. No, no sale. Un segundo, reinicio mi equipo.
Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, profe, Chicos, sí, ahora sí te escucha. Sí, profe, ahora sí un se escucha. poco. Bueno, Hola, sí. sí, porque reiniciamos todos los equipos acá donde estoy conectado para ver si era algo que estaba colgado. Así que, bueno, el presente ya le puse a todos hoy para que, porque yo soy el que tengo el problema de conexión. Así que la idea de hoy es ver un documental de la BBC que siempre le paso a los chicos porque me parece interesante. Muestra todo de dónde viene el tema de Internet. Se llama La Revolución Virtual, que es una serie de cuatro documentales que a mí me gustaría que ustedes los lo miren, porque muestra un poquito todo lo que es la cultura de Internet, de la gente que creó toda esta tecnología. Y la idea que llevaron a cabo y del tema del precio del dinero, el precio de lo gratuito, habla de todo ese tipo de situaciones. Así que está bueno para que ustedes lo vayan mirando. ¿Ah? Ahora le comparto de vuelta. Creo que ahora mejoró un poquito la señal, así que vamos a ver si me dicen si escuchan ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ahí le dejo. Y después yo le voy a pedir de este video, que le voy a subir el link al aula, le voy a pedir que me hagan un resumen de los temas principales. Así que vayan anotando las ideas principales, las palabras clave de este video. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok, entonces ahí. África, lugar de nacimiento de la humanidad. Pero no es el pasado lo que me ha traído aquí, sino el futuro. África se ha conectado a la banda ancha. Y a medida que la World Wide Web crece y se extiende por el continente, va transformando todo lo que toca. La pequeña ciudad de Abiriu, en Ghana, es una de las últimas que se ha unido a la red global. Viajo en compañía de Sir Tim Berners-Lee, el hombre que inventó la red. Han pasado 20 años desde que hizo su descubrimiento, y ahora la división entre los que tienen tecnología digital y quienes no la tienen se está acortando rápidamente. La red está conectando a la humanidad. Y la cuestión es que ahora que el 20 o el 25% del mundo está conectado, ¿qué ocurre con el restante 80%? El centro de esta comunidad puede no tener un gran aspecto, pero es la nueva frontera de esta revolución virtual. Cuando esta gente entró en la red, fue como ir atrás en el tiempo. Los primeros días no podías evitar decir, ¿cómo podemos estar seguros de que esto llegue a los lejanos terrenos africanos? ¿Qué es exactamente lo que hemos creado en los últimos 20 años? ¿Qué significa? ¿Nuestro mundo digital es una bendición o una maldición? Si la red consigue enraizar en África como en otras partes, este continente será el siguiente en ser remodelado por la revolución digital. Pero, ¿qué ha hecho la red con nosotros a los 20 años de su creación? ¿Qué reserva el futuro a la gente de aquí y a la mayoría del mundo que aún no está conectado? La red es la revolución tecnológica que está definiendo nuestras vidas. Casi 2.000 millones de personas están ahora online. Y en los 10 años que llevo estudiando la red y escribiendo sobre ella, he visto que ha tomado el mundo y lo ha sacudido. La red ha creado una inimaginable riqueza y anima a millones de personas a trabajar por nada. Reta a la autoridad y a la vez permite que los regímenes espíen y censuren como jamás lo habían hecho. Y se la culpa de crear una generación de adictos a la red a la vez que ha abierto un nuevo reino de conocimiento. En esta serie conoceré a todos los pioneros y personas clave. A todos, desde Google a Facebook, de Twitter a Amazon, las personas que han ayudado a traer este imparable poder de libertad, cultura y valores, que han tenido un gran impacto.
impacto en la vida cotidiana de todos. La red es la forma en que la humanidad se comunica ahora. Es como si Internet se hubiese convertido en un cerebro el más inteligente del mundo. Es una poderosa herramienta que tiene más potencial que cualquier otra que haya desarrollado la humanidad. El mundo estará cada vez más abierto, la gente recibirá más información y todo estará disponible para todos. Es una tecnología sorprendente y deberíamos buscar el momento para celebrar el poder y la riqueza que nos da. Esta es la historia de la red. Pero es más que eso. También es la historia de cómo la red está rehaciendo nuestro mundo. La revolución virtual. ¿Libertad en la red? Han pasado más de 2 siglos desde que vimos por última vez algo de semejante importancia y velocidad, como el impacto que ha producido la red. La revolución industrial fue potenciada por lo que entonces era una radical y nueva tecnología, el vapor. Y ahora la red encabeza la próxima gran revolución. ¿Por qué? Porque hace con la información lo que el vapor hizo por la fuerza física, dar mucha. La red hace posible publicar y distribuir globalmente y de forma gratuita imágenes, palabras, vídeos y software global, instantánea y virtualmente. Un 25% del planeta utiliza ahora la red. La red es una revolución. Ha sido llamada la nueva frontera de la humanidad, que nos da igual acceso a todos, igual voz, el mismo potencial. Los pioneros que abrieron el camino a la red piensan en ella como la herramienta definitiva que nos fortalece, envuelta en una actitud, en una ideología online que quiere dar poder a la gente. Internet es una especie de rebelión. La gente se opone a la jerarquía y a la autoridad. Las personas que crearon Internet crearon una rebelión social para una sociedad que quería ser rebelde. Los libertarios han creado un espacio perfecto para las ideas. Ha roto los moldes y ha dado acceso libre a las comunicaciones y la colaboración. La libertad en la red es uno de los objetivos de la red. En este documental quiero estudiar cómo el sueño de libertad se está extendiendo por la red. Cómo está cambiando la noción, largo tiempo mantenida, de la propiedad, el valor y la experiencia. Cómo está retando el modelo de negocio y cómo la igualdad prometida por la red choca con la naturaleza humana, nuestro innato deseo de beneficio y control. Trata del significado de este conflicto y de cómo se ha creado en la red la efervescencia, la seducción y el enorme y poderoso fenómeno que conocemos hoy. La calificación definitiva para la red es que es una poderosa herramienta que abre el acceso al conocimiento. Para averiguar cómo, he venido a uno de los nuevos pilares del sistema educativo norteamericano. No estoy en un colegio de la Ivy League como Harvard o Princeton, sino en la ciudad de Dixon, Nuevo México, donde están celebrando el Día del Trabajo. He venido a conocer a Einar Barán. Hoy está tocando la batería en su banda. Pero en casa es bastante revolucionario. Einar forma parte de una importante empresa que usa la red para que la gente ordinaria cree algo extraordinario. Es un legendario y prolífico contribuyente de la Wikipedia, la enciclopedia online que se está convirtiendo en la fuente de información más importante del mundo. La primera vez que oí hablar de ella pensé que era una locura y que no era posible que funcionara. Es tener algo donde cualquier persona del mundo puede editar y que sea de confianza. Esa fue mi primera impresión. Más de 65 millones de personas de todo el mundo usan cada mes la Wikipedia. Y además de acceder al conocimiento, pueden ser autores y editar. El sitio tiene 14 millones de artículos, resultado de contribuciones anónimas de personas como Einar,
que no necesitan ninguna calificación formal. Tengo una lista de más de 1000 artículos. Si alguien hace una corrección en un artículo, aparecerá en mi lista de comprobaciones. Y si estoy en desacuerdo, lo elimino. Y si están en desacuerdo conmigo, lo vuelven a editar. Esa es la premisa básica para cualquier persona que tenga acceso a un ordenador. Puede entrar y editar la información. La idea es que en vez de estar de acuerdo con los expertos y la élite que maneja desde arriba, lentamente, el conocimiento emergerá de las masas y desde abajo. Retando a siglos de erudición, esta nueva forma de poder de la gente ha encendido una gran discusión. Yo desprecio la Wikipedia. Detesto la Wikipedia. Me espanta la Wikipedia. Pero la utilizo diariamente. Y es un milagro. Pero creo que el precio que se paga por ser tan rápida y accesible es que no es fiable. Reto a cualquiera a encontrar una fuente mejor y más rápida de conocimiento perfectamente aceptable para casi todos los propósitos que requieras como ciudadano normal. La Wikipedia es un ejemplo de cómo nos fortalece a cada uno y a todos nosotros. Ofrece algo gratuitamente, minimiza la autoridad y permite a que la gente ordinaria se una para dar forma al conocimiento. En otras palabras, satisface el sueño de libertad de los padres fundadores de la red. Para entender cómo la red aúpa la Wikipedia, hay que conocer sus raíces en una cultura con deseos de libertad y libre expresión, que viene siendo así desde hace 40 años. Los deseos de igualdad del mundo online pueden ser rastreados hasta la contracultura de los años 60. ¿Y cuál era el epicentro de este idealismo hippie? San Francisco. Nadie sabe qué ocurrió en San Francisco. Pero fue aquí, el hogar tradicional de lo moderno, donde empezó el movimiento hippie, que rompió la delicada silueta del materialismo norteamericano con un arma definitiva, el amor. En medio de la agitación, empezó a echar raíces una particular filosofía conocida como libertarismo. Era una mezcla de ideas de izquierdas y derechas. Rechazaba el control del Estado, el sistema legal y la censura, y enfatizaba la importancia de la libertad personal. Y mientras el sueño de la contracultura se desvanecía en el mundo real, en los años 70 encontró el lugar más inverosímil en el que podían florecer esas ideas. Los primeros ordenadores estaban reservados a los gobiernos, los ejércitos y las grandes empresas. Pero ahora, por primera vez, modelos más pequeños y baratos empezaban a poner la tecnología en manos de la gente. Y ocurrió algo notable. Este libertarismo de la contracultura encontró una nueva sede en lo que era la temprana Internet. El legado más concreto de la contracultura es Internet. Los valores, la organización y la resistencia a la autoridad están encapsulados en Internet. Los ordenadores más baratos permitieron que se desarrollaran las primeras comunidades online. La que sobrevivió más tiempo y también la más influyente fue llamada The Well. En esa esquina tenemos ahora The Well. Se fundó en 1985, cerca de San Francisco. ¿Dónde si no? Y sin The Well, Facebook, Twitter, MySpace y todas las otras comunidades de la red nunca hubiesen existido. Mucha gente ve a The Well como un lugar para vivir y existir. Y en cierto modo, gracias a eso, recibimos una gran cantidad de información. Conocí a un miembro de Grateful Dead en The Well. Un porcentaje de personas que están en The Well son rebeldes inteligentes, que han hecho un mundo para sí mismos. Fue The Well lo que puso el libertarismo online.
Nadie era más influyente en la dirección de esta extraordinaria transición que el hombre que la fundó. Stuart Brand, que publicó la Biblia de la Contracultura, The Wall Earth Catalog, formó parte de un estudio legal del LSD y estuvo con los Panteras Negras. Aquí es donde empezó The Well, y lo que ocurrió aquí ayudó a definir toda la red en el mundo. En la época, un 1% del planeta se encontraba en Internet. The Well dio a mucha gente su primera oportunidad de entrar en el ciberespacio. ¿Cómo era? Debía de haber una sensación de que querías cambiar, revolucionar las comunicaciones, el conocimiento, las comunidades, todo eso. Una evolución en progreso sin tener que alentarla. Dirigida sobre todo por un sentimiento de curiosidad, además de esas cosas que ha dicho usted. En parte, lo que hicimos fue crear un escenario. Teníamos un grupo de gente que aún no eran ricos, que aún no eran poderosos, pero que sabían el potencial que había y la gran oportunidad del espacio que se abría ante nosotros. Usualmente veo las noticias para saber qué ocurre y siempre hay las mismas controversias. A la hora de almorzar en la oficina entramos en The Well y a veces hay charlas sobre más cosas, hablo de mis gatos. Si he tenido un mal día, me gusta oír charlas sobre cosas sencillas donde toda la gente participa. Había tres o cuatro charlas sobre sexo de diferentes sabores, desde fuertes a suaves. Se hacían confesiones donde nadie decía malas palabras a nadie, dijeran lo que dijeran o hicieran lo que hicieran. Muchas personas dicen que The Well infundió a la primera red con su todo marcha con la actitud. Y lo hicieron, pero para mí, lo que retó el orden establecido fue que un miembro de The Well tomara esa actitud y redactara una constitución radical para la libertad en la red. Tuvo que ser un momento clave para ayudar a crear la red tal como la conocemos hoy. El ciberespacio había encontrado un profeta. John Perry Barlow, el letrista del grupo de los 60, The Grateful Dead. Aceptó las ideas libertarias expuestas por muchos en The Well y empezó a darles forma. Y también consiguió que los miembros de The Well aumentaran. Cuando se supo que uniéndote a The Well podía chatear online con un miembro de The Grateful Dead, los admiradores de la banda se inscribieron enseguida. Los Grateful Dead habían estado online desde los primeros días de Internet y pasaban la mayor parte de su tiempo discutiendo y hablando de las deficiencias... ¿De Internet? Sí, de Internet. John Perry Barlow creía que Internet era un reto a la autoridad tradicional y que colgar información gratuita nos ayudaría a ser más libres. No tienes que controlar demasiado a la gente si puedes controlar lo que creen. Y puedes controlar lo que creen si puedes controlar aquello a que tienen acceso. Si puedes controlar lo que pueden saber, el resto es muy sencillo. Barlow ayudó a la influyente Electronic Frontier Foundation, que abogaba por la red libre. Se basaba en las creencias que refleja en su Declaración de Independencia del Ciberespacio. Gobiernos del mundo industrial, fastidiosos gigantes de carne y acero. Yo vengo del ciberespacio, el nuevo hogar del pensamiento. En nombre del futuro os pido a vosotros, el pasado, que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos, no tenéis soberanía donde nos reunimos. No dejaban avanzar a la gente. Y se asentaron unas bases. Ya nos hemos escapado. Y va a ser un infierno intentar atraparnos. Vuestros conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no son aplicables a nosotros. Crearemos una civilización del pensamiento en el ciberespacio. Probablemente será más humana y amable que el mundo que los gobiernos han... Chicos, ¿nos están siguiendo? Sí, pero... ¿Por qué esta persona está leyendo arriba de su caja de baterías?
Me están tocando el piso. ¿Qué creen ustedes? Se cree como medio importante, por así decirlo. No es por el ego. Porque por las leyes del lugar. Esto está transcurriendo en Inglaterra. ¿Cómo se llama? Barlow es inglés y está en Londres en ese momento. ¿Qué pasa? La legislación inglesa dice que no se puede enfrentar al gobierno, digamos, haciendo declaraciones, pisando suelo de inglés, digamos. ¿Y qué pasa? Si está arriba de una caja, no está pisando el suelo inglés. Entonces no te pueden arrestar por hacer una declaración en contra de la soberanía de ese estado. ¿Estamos? Por eso. No se le ocurrió nunca. Eso es para que vean que hasta dónde llegan los límites de la ley y todo eso. Siempre uno puede estar al borde de la ley, digamos, sin estar en el desacato, ¿no? Entonces, usted sabe que todo lo que no está legislado está permitido. Es lo que pasa en Internet generalmente cuando tenemos el tema de los casos. ¿Se acuerda que algunas empresas están en paraísos fiscales donde la ley local no obliga a esa empresa a dar cuenta por lo que está haciendo? Claro, claro. ¿Se acuerdan del video anterior que en estos países se puede desarrollar virus que afecten equipos móviles, pero usarlo en España, y si te agarran en España usando ese software que vos lo compraste legalmente en otro país, te pueden mandar preso? ¿Está? Entonces, hay todo un tema de vacíos legales y huecos legales referido a todo lo que es tecnología en la red, ¿no? Todo lo que es el uso de la tecnología en la parte de derecho. ¿Está? Fíjense de dónde viene Internet, la filosofía, los personajes que están viendo ahí. Ahí, hasta ahora en el video, salieron estrellas de rock, gente que son colaboradores, por ejemplo, colaborador este de Wikipedia, que trabaja desde su casa, auditando texto. Teníamos ahí a periodistas famosos, autores de libros, el que inventó The Well, que era un activista, aparte de ser profesor y ser estudiante genio, digamos, de una universidad inglesa, era activista de los Panteras Negras, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo que eran los Panteras Negras en los 70? Luchaban por las libertades, pero eran extremistas, se agarraban a tiro con la policía, cosas así. Bueno, eran todos revolucionarios esta gente. Eran los genios intelectuales, digamos, pero revolucionarios, que son los que fueron la parte técnica que inventó la Internet, ¿eh? Y que fueron los que dieron los primeros pasos en Internet. ¿Ah? Ahí estaba Tim Berners-Lee, empezó el video con Tim Berners-Lee, que fue el que inventó la World Wide Web. Y se imaginan si no lo hubiera liberado gratis, que hubiera cobrado un centavo de dólar por utilización de una página web, lo que sería su patrimonio hoy en día. Años después los resarcieron, lo nombraron caballero de Inglaterra para que pueda tener algo de plata él y su familia. Pero hasta ese momento era pobre. Bueno, seguimos con esto. Han creado. El manifiesto de Barlow decía que la autoexpresión no tendría límites y creía que ese fluir de información se confrontaría con la autoridad.
Hoy, el mundo de los blogs, una especie de diarios online y noticias dogmáticas, demuestra que la revolución en la libertad de expresión puede revertir fácilmente en un pensamiento trivial. Pero algunos de los 130 millones de blogs que se calcula que hay están estimulando un nuevo e importante tipo de conversación global. Habla de los blogs. Este video tiene 12 años. A ver, estamos en 2024. Tiene 14 años este video, este documental. Y fíjense ya lo que pasaba en aquella época. Esto es previo de todo lo que del surgimiento fuerte de las redes sociales y de todo lo que es ahora y ya. La red permite que la gente se exprese, obtenga ideas, las discuta con otros, se refleje en ellas. Y eso es muy bueno para las ideas. Al Gore, este fue vicepresidente de Ronald Reagan, vicepresidente de Estados Unidos. Y famoso por la defensa del medio ambiente y gran impulsor de todo lo que era la tecnología de Internet. Fue vicepresidente de Estados Unidos de esa región. Una perspectiva excitante y revolucionaria. Utilizada de forma correcta, la red puede alterar totalmente el paisaje político. Ore Okolo empezó su blog haciendo campaña por los derechos civiles en Kenia. Pero enseguida desarrolló una nueva y dramática forma de usar la red para documentar la realidad y reforzar el poder de la multitud. Fue impulsada por la terrible violencia que en 2008 siguió a las elecciones en Kenia. Volví a casa para las elecciones. Era la primera vez que votaba. Y para mí era un momento muy emocionante. También cubrí en mi blog el periodo de la campaña. Y fueron unas elecciones muy reñidas. Creo que nadie pensó en lo que seguiría. Los resultados de las elecciones se discutieron porque se alegó que eran ilegales. La violencia tribal estalló entre los seguidores de los candidatos rivales. Los medios oficiales... ¿No ven un paralelismo con lo que está pasando ahora? Venezuela está pasando esto. O sea, es cíclico. En los distintos lugares del mundo siempre pasa lo mismo. En China, en Corea, no se puede estar restringida la Internet. Entonces hay canales alternativos a los canales oficiales para poder bajar información. Después vamos a ver en la clase que viene todo lo que es la Deep Web o la red profunda que habla de estos temas. Luchaban por cubrir la crisis. La gente desesperada pedía información a sus familiares y estos me la enviaban a mí. Me di cuenta de que los ciudadanos intentaban que no los capturasen, porque es lo que se veía en la televisión. Y pensé que la gente debía recibir individualmente ese tipo de información y que tenía que poner en circulación lo que no se veía en las noticias. Ore reunió un equipo y creó un sitio web llamado Ushahidi. Ushahidi significa presenciar en suajili y permitía informar a la gente ordinaria de los ataques y crear minuto a minuto una imagen de las revueltas. Dando voz al pueblo, presionaron a las autoridades keniatas para que actuaran y acabaran con la violencia. La atención fue extraordinaria, algo que no habíamos imaginado, y enseguida nos dimos cuenta de que era necesaria una especie de plataforma y de que había que convertirla en una herramienta que pudiese utilizar cualquiera. Ushahidi me recuerda los primeros tiempos de la red. Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de que sitios como esos tienen potencial gracias a la tecnología y que el mundo la está aceptando por lo que significa. La capacidad de la red para reforzar el poder de millones de voces individuales no tiene precedentes en la historia humana. Parece ser que hace realidad el sueño de gran libertad. Un cambio igual al que trajo la invención de la imprenta. Hablamos de la red y de Internet como si fueran lo mismo, pero no lo son.
La red es simplemente el enlace. La información y las páginas web llegan a nosotros a través de la infraestructura física conocida como Internet. Las raíces de Internet se remontan a principios de los años 60 en Estados Unidos, cuando el ejército y las computadoras de las universidades estaban conectadas por medio del sistema telefónico. El correo electrónico nació en 1965 y los patrones comunes empezaron a permitir que los archivos se transfirieran entre redes. Pero conseguir información era aún extremadamente difícil. Los usuarios tenían que saber exactamente dónde estaba almacenada y cómo decirle a su ordenador que la encontrara para poder enviarla a otro ordenador. La red como la conocemos hoy, a la que cualquiera puede acceder a casi todo, no existía. En el mundo anterior a los sitios web, si entrabas, estabas amurallado dentro de pequeños rincones del ciberespacio. Para crear la red que conocemos ahora, era necesario que alguien escribiera un lenguaje común que pudiese enlazar los datos almacenados en los ordenadores de todo el planeta. Un hombre que inventara la World Wide Web. Inventé la red porque la necesitaba, porque era muy frustrante que no existiera. Creando una red de información global a la que todo el mundo tuviera acceso, la red se convertiría en una tecnología equilibrada. La historia de su desarrollo empieza en el subsuelo, hace más de medio siglo. Esto es el CERN, la Organización de Países Europeos para la Investigación Nuclear, en Ginebra, cerca de la frontera francesa. En 1954, 12 países europeos empezaron a colaborar en un proyecto para romper el átomo y desvelar el misterio de las minúsculas partículas que forman su núcleo. Tim Berners-Lee empezó a trabajar allí en 1980. El ambiente del CERN era excitante. Había gente procedente de varios países, de diferentes universidades, de distintas compañías, y el software y los ordenadores eran diferentes. Así que la documentación era de sistemas diferentes. No podían conectarse. Había que escribir en papel, a veces en la parte trasera de un sobre, y luego escribirlo en el ordenador. Berners-Lee empezó a desarrollar un nuevo y radical sistema para intentar unir los diferentes sistemas de los ordenadores que utilizaba el equipo de trabajo multinacional. En 1989, redactó un documento con el engañoso y mundano título Información de Administración, una proposición. Escribí un memorando sobre la idea, lo repartí y cuando me lo devolvió, mi jefe escribió en una esquina de la copia, vaga pero excitante. Le gustó el proyecto y me permitió hacerlo en mi tiempo libre. Berners-Lee utilizó software, herramientas y protocolos ya existentes y creó algo revolucionario. Su vaga pero excitante idea se convertiría en la World Wide Web y el 6 de agosto de 1991, el primer sitio web empezó a funcionar en el CERN. Sé que a todos les gusta que diga que fue un gran cambio. En aquel momento fue una efervescencia. Parecía algo increíble. Y empecé a recibir llamadas de todo el mundo. A recibir cartas de todo el mundo. De lugares de todo el planeta preguntándome qué estaba ocurriendo. Y también me llamaron de la BBC, de The Economist, y todo el mundo me preguntaba sobre lo que había desarrollado. Y bueno, les dije que había empezado de una forma muy simple. El sistema de Berners-Lee se hizo universal para conectar el contenido de todos los ordenadores. Su hallazgo fue unir una idea ya existente llamada hipertexto, una forma de enlace entre documentos, a la infraestructura y protocolos de Internet. Para hacer eso asignó documentos a una única dirección o URL. Esas fueron las primeras páginas web creadas y formateadas en un nuevo lenguaje universal llamado HTML, que podía enlazar con otras páginas web de cualquier ordenador conectado a la red.
Solventando un problema técnico específico, la web abrió un universo entero de información a cualquiera que tuviera un ordenador. Era como un mundo nuevo y magnífico, una nueva democracia, una nueva forma de que la gente se reuniera. Parecía la forma más fantástica y radical de conseguir información, el desarrollo más fantástico y radical desde que en 1450 Gutenberg imprimiera su Biblia y sus primeros libros. El sueño de todo el mundo es estar conectado. La información va y viene y permite que la gente comparta la información. El diseño de la web permite conectar individuos sin una gran riqueza o poder. Hoy, en todo el mundo, el hecho de estar conectados fortalece a individuos como Kudjo Agbebi, un agricultor de Ghana. Yo no sabía utilizar Internet. Pero un amigo me introdujo y me enseñó a navegar y encontrar todas esas cosas. Kudjo utiliza la red para aprender a cultivar más eficientemente y competir con agricultores más poderosos. Utilizo Internet para averiguar los precios de los productos y los mercados donde se pueden vender más fácilmente. La administración y el mercado han cambiado mucho. Me siento más unido al mundo. Pero la red es más que una herramienta de poder. Está deliberadamente estructurada de forma que resista a la autoridad. Bueno, chicos, voy a detener esto. Le paso el link del video y para que lo terminen de ver ustedes. Un segundo. Lo estoy con ustedes, ¿verdad? A ver. Un segundo. Ahí le paso por el chat el link del video. Anótenlo, cópienlo. Y le voy a subir también al ¿cómo se llama? Al aula. El link de este video. Quiero que saquen las palabras clave para la próxima clase. ¿Va? Los temas principales que se tratan en el video. A ver un poquito. Con respecto a la asistencia, todo tiene el presente. Y nos vemos el lunes. Terminen de ver el video este. Hasta luego. Hasta luego, profe.